Hay dos cosas diferentes, padre, ¿no? Y dices, ¿por qué llevo años en un programa y no avanzo? Por esa madre, porque no te dejas guiar, hijo de su pinche. Pinche anarquista sin ley, ¿no? Chinga su madre, a huevos, son tus pinches huevos. O sea, si este es amarillo, para el pinche anarquista es verde. Chinga su madre, ¿no? Que tienes que ir a hacer reparaciones de daños, porque mira, hijo de su puta madre. No, es que este daño no lo puede, ¿no? Dice que tienes que limpiar de escombros tu pinche maldito pasado, ¿no? O sea, ya perdona, hijo de su puta madre, a tus pinches putas mamadas, ¿no? Pero un pinche renuente no, se sigue lacerando con el castigo del desdén, güey. Se sigue lastimando que por su culpa, ya estando en un programa, hijo de su puta madre. Entonces, esa parte de la renuencia, padre, no, pues yo creo que tenemos que ser primeros pinches ancianos sangrantes, para después ser esos viejos estadistas, ¿no, padre? Y yo creo que ese yo proceso no lleva ninguna de las todos, dos. No, padre, no, ese pinche proceso, yo creo que todos estamos en esa misma pinche frecuencia, el dolor del parto, hijo de su puta madre, pero qué, desea ángeles, hijo de su puta madre, ¿no? Va a haber al final del camino la recompensa, ¿no? Yo por ahí me gusta hablar mucho de una historia, no sé si la han leído, padre, no. Por acá de este lado de la banda de la mitad para acá, leen de madres. ¡Hablas conmigo! No, está una historia de Job, padre, no, no, fíjate, güey, ¿no? Pero yo la he estado analizando y digo, güey, todos hablamos de esta vida de Job, pero ¿quién quiere vivir lo que vivió Job? Ah, no, pues no está bien perro, ¿no? O sea, ¿quién quiere vivir la vida de Job, hijo de su puta madre, para ascender y todavía decimos, ¿no? A ti en tus temblorosas, cállate, hijo de tu pinche madre, si tú no has dado ni madres. O sea, pinche renuente. O sea, güey, ya te recuperaste, ya te entró lo responsable. No, chingue a su madre, padrino. Hoy no voy a poder ir porque me cayó trabajo. Ay. Ya empieza a manifestarse Dios. Fíjate, ¡qué bien trabajador! Y no te das cuenta que pueden ser bondades del pinche demonio. O sea, 18 días rascándote los huevos, pensando que es dinero, hijo de su puta madre, o sea, de huevón, y cuando te llega el trabajo, dices que son bondades del Señor, fíjate tus mamadas, güey. No, pues pierda el pinche trabajo y váyase a guerrerear, hijo de la chingada, ¿no? Váyase a dar lo que se le dio desinteresadamente, chinga de su madre, con dinero, sin dinero. O sea, güey, dicen que a nosotros, dentro de un programa, nos han convertido en hombres de carácter, ¿no, padre? ¿No? O sea, sí, sí, cuando es hijo de su puta madre, no, es cuando es no, cabrón, ¿no? O sea, pero lo que cuesta, hijo de su puta madre, no, padre, no crees porque no me van a dar ojo de la mil pestañas. ¿Cuál es el ojo de la mil pestañas? Ok, ya quiero dejar el servicio. Déjame, doy mis vacaciones, padre, ¿no? Ya me hacen falta, hijo de su puta madre, ¿no? O sea, dices, yo nomás vengo por un año y chingue a su madre, ¿no? Ya suelta, ¿no? Padre, hijo de su puta madre, ya no te vas a poder salir, ¿no? Y si te sales, pues van a estar las consecuencias. Dicen que yo sin Dios, güey, Dios sigue siendo el mismo, güey. Dios sin mí, ¿no? Pero yo sin Dios no soy nadie, padre, no. O sea, aférrate a estos principios, vente, chinga su madre. Aunque te dé sueño las primeras veces. ¿Y de qué están hablando? Vale, ver, hijo de su puta madre, no entiendo ese pedo. Dice el segundo paso.